Bueno, y es el momento que usted estaba esperando para ganar producto natural con nosotros acá en Salud y Alternativas Más Conectados. Hoy en la Semana de Alimentación y Diabetes tenemos el Glucol, un suplemento alimenticio que a usted le va a funcionar súper bien. ¿Y qué es lo que tiene que hacer para ganárselo? Solamente siga los pasos que usted está viendo en este momento en pantalla para que forme parte de esta gran familia de salud que es Salud y Alternativas Más Conectados. Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por acompañarnos acá cerrando semana con este temazo de diabetes y hoy por supuesto en Salud y Más nos acompaña la doctora Silvia Vargas, farmacéutica de la cadena AMPM. Nuevamente hoy me acompaña, doctora, ¿cómo está? Muchas gracias de verdad por la invitación nuevamente, por acá. Muchas gracias a usted por acompañarnos en Salud y Más y por supuesto con este tema tan importante como es la diabetes y que nosotros pues en Costa Rica nos vemos afectados. Claro, por supuesto. Doctora, bueno, yo preparé, vamos a ver aquí por acá, una, siempre me come la tecnología a mí. Vamos a ver, ya está listo. ¿Qué es la diabetes, doctora? Para que las personas que están ahí en casa se vayan familiarizando con el tema que estamos pues cerrando esta semana. Sí, la diabetes es un conjunto de trastornos metabólicos que al fin y al cabo lo que elevan es el nivel de azúcar en sangre. Esa es la conclusión total de la diabetes. O sea, y para que todos tengan ahí en casa, pues bastante claro, cualquier persona, o sea, está propensa, nadie está exento de no tener diabetes desde muy pequeños, porque ya lo analizamos durante toda la semana, el lunes con Efren, el miércoles conmigo en la parte de nutrición, y ahora la doctora pues nos va a ayudar con un producto estrella, que si usted todavía no ha formado parte de esta gran familia de salud y quiere ganarse este producto que la doctora hoy nos viene a hablar, acá usted va a ver todo lo que tiene que hacer para ganárselo, formar parte de esta gran familia de salud como lo es Salud y Alternativas y al mismo tiempo llevarse producto natural. Entonces, la diabetes cualquiera puede estar pues propenso a padecer. La doctora, ¿cuáles son esas causas? O sea, ¿qué nosotros vamos a sentir o a pasar o a percibir para nosotros saber que la diabetes puede ser pues formar parte de nuestra vida ya? Sí, primero es muy importante, ¿verdad? El estilo de vida de la persona, el tipo de alimentación, si la persona es sedentaria o no, antecedentes familiares, muy importante. Y ahora que se está presentando, muy importante a nivel de los chicos, la mala alimentación infantil, ¿verdad? Que lleva igual consecuencias a nivel de diabetes también. Doctora, clasificación de la diabetes, porque a veces las personas piensan que solamente hay un tipo, ¿verdad? Sí. Y pues en realidad usted nos va a orientar con eso, porque son dos tipos y ahí nosotros podemos determinar cuál de nosotros, pues, es el que, esperemos que no, ¿verdad? Pero que nos puede afectar. Sí, está la diabetes tipo 1, insulino dependiente, y la diabetes tipo 2, que es la que se da por desórdenes alimenticios y trastornos. Una de estas, doctora, para que a mí me quede claro, ahí estuve más o menos investigando, una es que mi cuerpo no crea la insulina, ¿correcto? Sí, estás en lo correcto, esa es la tipo 1, okay. Que del todo no producimos insulina, de hecho esa es la tipo 1, entonces esa se va a dar siempre en adultos jóvenes, ya esa va a venir predispuesta, ya va a haber una predisposición, ¿verdad? Antes, entonces... y ya después se genera, o dependiendo del estilo de vida, la tipo 2. Ok, ¿puede ser que esa sea hereditaria? Sí, claro, por supuesto, de hecho es un factor muy alto el porcentaje que sea hereditaria. Y la otra me dice que son la tipo 2, estas serían personas más bien adultos, ¿verdad? Después sí, de 40 años. No necesariamente, okay. No necesariamente, por eso te digo, dependiendo del estilo de vida que lleve la persona, así puede ser inclusive que ahora se está viendo que la tipo 2 va bajando el rango de edad. Entonces se ha visto ya inclusive que personas de 20 años universitarios ya están padeciendo de diabetes. Y muy importante, vieras que el doctor ha hecho uno de los casos que nosotros tocamos acá en lo que fue Salud y Alternativas, es de una muchacha que ella más bien tenía, bueno, la familia tenía diabetes, ¿verdad? El papá y la mamá, el hermano o la hermana lo desarrolló muy pequeño, pero ella no, cumplió 24 años y por una prueba, una tesis que hizo, el estrés, el nervio, todo eso, le detonó la diabetes. Sí, sí, claro, obviamente el nivel de estrés y por eso te digo, el estilo de vida que llevamos ahorita no es el ideal. Quisiéramos como vivir sin estrés y demás, pero a veces es imposible, ¿verdad? Pero lo ideal es tratar de canalizarlo de la mejor forma, por eso es importantísimo el ejercicio, para poder liberar todos esos temas. Ok, diabetes tipo 1 y tipo 2, mellitus, ¿cuál es la que le dicen mellitus? Diabetes, no, es las dos, diabetes okay. Mellitus tipo 1, diabetes mellitus tipo 2. Ok, perfecto, y hay otro, bueno, en este caso la prediabetes, doctora, ¿qué es la prediabetes? Sí, la prediabetes es cuando el nivel de azúcar en sangre
No es suficientemente para considerarlo como ya diabetes, pero está muy cerca de serlo. Es cuando, por ejemplo, una diabetes, un azúcar en ayunas está por encima de los 100 miligramos por decilitro. Ya eso es una alerta donde ya hay que poner la atención hacia el paciente. Uno tiene que comenzar a cuidarse y demás, porque si no está a un paso de generar la diabetes. Ok, y muchas personas en este caso pueden estar en esa prediabetes, ¿verdad? En esa prediabetes y no lo saben. Oh, correcto. Y eso es una, como decía la doctora que hablábamos sí. nosotros antes de cámaras, acá detrás, que es una enfermedad silenciosa. Sí, no nos damos cuenta y nada más en el momento que hacen el chequeo o inclusive en este, la gente va a los EVAIS y demás, se hacen chequeos generales y ahí hasta ahí donde ese momento donde se dan cuenta que están con prediabetes y ni siquiera sienten nada, es lo peor de todo, ¿verdad? Okay. Algo muy importante, bueno, aparte de eso que dice la doctora, ¿verdad? Que es una enfermedad silenciosa y que es una prediabetes. Usted lo puede tener, yo la puedo tener, que si siento los síntomas y no voy donde un especialista, no me voy a dar cuenta, ya cuando el problema está más agravado. Sí, claro. Eso es una, ¿podría decir que es un tipo o es un pre? O qué sé es yo. Un síntoma, okay. digamos, dependiendo, por eso tendríamos que verlo y estudiarlo un poco más a fondo, por eso es importante decirle a la gente que se haga sus chequeos, uh-huh. que no se le olvide, ah, no, a mí no, eso no me va a dar, ah, no, no, yo ni tengo herencia, no, eso no me va a dar a mí, yo no tengo nada que ver con eso, y pues no, o sea, hay que hacerse una autoconciencia, ¿verdad?, ahí como para poder hacer esos chequeos generales. Otro tema, doctora, es muy importante, que en este caso incluimos a las mujeres embarazadas, la diabetes gestacional. Sí. Sí, eso es un tema donde, digamos, se puede desarrollar la diabetes durante el embarazo y es de alto riesgo el embarazo, ¿verdad? Porque hay que controlar muy bien el nivel de azúcar, porque si no, puede haber pérdida. De hecho, sí, de hecho sabemos que por sí ya, ¿verdad? La mujer embarazada, ya sea primeriza o no, tiene que cambiar su dieta. Sí, claro. Sus alimentos y demás, y obviamente lo que es la parte en el azúcar, carbohidratos, es bastante fuerte. Sí, a veces las mamitas no saben, ¿verdad? Y dicen, ah, no, estoy embarazada, hay que comer por dos, por tres, por todos, ¿verdad? Típico, sí, eso es típico. Entonces, eso no es cierto, eso es todo un mito. Ajá. Pero por eso el especialista es el que les orienta en ese sentido, ¿verdad? Datos, doctora, tenemos acá. La diabetes es la séptima causa de muerte en Costa Rica. O sea, sí es preocupante sí. que nosotros no nos alertemos con esto. Sí, es importante porque de ahí, como te digo, no nos estamos dando cuenta de lo que está pasando. Estamos dejando pasar los mismos chequeos. La gente no se cuida, muy importante. Entonces, todo esto son desenlaces fatales, ¿verdad? Y eso que, bueno, tengo entendido, y si no usted me corrige, creo que la parte cardiovascular es el primer síntoma, bueno, en este caso sería la primer causa de muerte, pero sí. la diabetes ayuda sí. a que las causas cardiovasculares Obviamente, sean las primeras. Sí, como te digo, el hecho de no cuidarse y demás, primero generan lo que es la hipertensión, uh-huh. y de la mano prima hermana, casi que encima, la diabetes. Entonces, por eso estamos mal de ese lado. Aunque sea la séptima de todas, ayudan las otras seis que están... Sí, que estamos ahí. Doctora, también, o sea, son datos que nosotros pues queremos compartir, y en este caso con la doctora Silvia, para que ella pues nos oriente y al mismo tiempo también a usted le pueda inculcar ese conocimiento, y para que usted vea que es necesario que usted pues preste atención, que la diabetes es una enfermedad silenciosa que puede controlarse, pero todo a tiempo, uh-huh. y también usted puede tener producto natural para que usted pueda pues también sobrellevar este padecimiento y ayudarse muchísimo con lo que nosotros queremos que se lleve esta semana, glucol, para que usted lo tenga presente. Si usted pues quiere ganárselo, doctora, sencillo, fácil, lo único que usted tiene que hacer es, vea, acá usted ve en pantalla, esos son los pasos, dele like a estas páginas de Salud Alternativas y automáticamente usted queda participando, forma parte de esta gran familia de salud e información, porque vamos a tener especialistas como la doctora Silvia que nos vienen a orientar y ayudar, y también usted se me va a ganar producto natural. Entonces le decía, doctora, son datos que nosotros queremos que usted nos ayude a analizar, y en este caso para que la gente vea la importancia de prestarle atención a lo que es la diabetes. El 20% de la población mayor de 65 años tiene diabetes, y usted me decía que eso puede, que eso cambia. Puede también variar, como te digo, esos son datos ahorita que se recopilan de la caja, obviamente son todos los asegurados, uh-huh. pero la gente que se ve por medicina privada, y son datos que no tenemos tan a la mano también, Exacto. entonces tal vez esos datillos pueden variar un poquito hacia arriba. En realidad sí, y es preocupante, uh-huh. imagínense, son sí. cosas que nosotros, como decía la doctora, la Caja Costarricense nos proporciona esta información que no nos enorgullece, porque Costa Rica, ¿cómo va a ser la tasa más alta de diabéticos en Centroamérica? Sí, eso es terrible. Y según esos datos, en Centroamérica, y estamos parecidos a Canadá y Estados Unidos, la dimensión de esos países, enorme la población, y nosotros así chiquititos, sí. igual que ellos. Todas las de perder llevamos. No, doctora, la verdad es que sí es cierto, sí. en este caso, la orientación y también la precaución para nosotros poder sobrellevar una enfermedad como esta, o mejor aún, doctora, prevenirla. Sí.
que es lo más importante. En realidad, el secreto de esta enfermedad es la prevención. Este dato, doctora, y le comentaba ya a usted fuera de cámaras que me impacta demasiado, según la caja, el 50% de las amputaciones son por la diabetes. Sí, eso es lamentablemente una mala noticia, ¿verdad? Obviamente todo radica en la mala, vamos a ver, la diabetes produce mala circulación también, la gente pues se descuida y demás, se producen úlceras, las úlceras se complican y termina en la amputación. Así que bueno, nosotros lo que queremos es, pues, no asustarle ni para que usted se alarme, pero en realidad sí es algo que es preocupante, sí. Y nosotros acá como un programa de salud queremos que usted pues se oriente y también cuide su calidad de vida. Lo haga desde la alimentación, ejercicio y muy, muy, muy cerca de usted, de la mano de del producto natural, que en este caso, doctora, pues nos ayuda bastante. Exacto. Y no hay efectos secundarios, entonces todo bien. Pero si usted quiere saber más o menos, vamos a desmenuzar eso con la doctora, o sea, las causas, o sea, vamos a ver, vamos a hablar de este producto, las causas, vamos a ver por acá, ya terminé hasta la presentación yo. Bueno, causas, doctora, o síntomas, en este caso, que nosotros nos pueden alertar de padecer de diabetes. Sí, muy importante. Hay puntos importantes, por ejemplo, el exceso de sed, la fatiga, el cansancio, la piel reseca, ¿verdad? Baja de peso sin ninguna causa, ¿verdad? Son síntomas donde uno va viendo poquito a poco, uno dice, qué raro, no sé por qué está pasando esto, debería ir a chequearme, ¿verdad? Entonces, es como síntomas de alerta, nada más como para ponerle un poquito de atención. Y obviamente la alimentación que estamos llevando, ¿verdad? Obviamente va, aquí cuesta mucho, ¿verdad? O sea, hay azúcar por doquier. Exacto. Y todo se convierte en grasa ahí, ¿verdad? No, y es necesario. Sí. Hasta cierto punto, pues, nosotros no podemos sacar el azúcar de nuestra dieta porque nos ayuda a darnos energía. Lo que hay que hacer es buscar sustitutos. Medirla, nada más, controlarla. Exacto. En los alimentos, las frutas nos aportan una buena, un buen azúcar, pero también, como dice la doctora, medirlo. Doctora, acotando a lo que usted decía, también la cicatrización, o sea, la llegada de úlceras dura más para que se puedan sanar. Sí, claro, la cicatrización de una persona diabética es todo un tema. Okay. Porque obviamente no va a haber una adecuada cicatrización por el mismo tema, ¿verdad? Y eso produce complicaciones fatales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la úlcera se va haciendo más grande, ya no es solo el grande, sino que se me infecciona, y se me infecciona, entonces ya hay que cortar más tejido del que originalmente comenzó, y eso va siguiendo, ¿verdad? O en el mejor de los casos, sí existen, digamos, soluciones como para irla cerrando y demás, pero no es tan sencillo, no es tan sencillo tratar a una persona diabética con úlceras que una persona que no lo sea. Ok, para que preste atención, ya si usted ahí pues empieza a sentir alguno de estos síntomas y tras de eso tiene una cortadita y demás, o le sale una llaguita, tiene que recurrir a un médico. Pérdida de la sensación o hormigueo en los pies, eso se da mucho por la circulación. Sí, por la circulación, a eso íbamos, porque eso es un síntoma, también la gente lo puede ver como signo de alarma, donde ya siento que las manos se me adormecen o los pies se me adormecen. Y tal vez estoy en una posición normal. Normal, ni siquiera estoy en una situación incómoda, nada más estoy tal vez acostado y siento el hormigueo. Eso ya es un síntoma también de que algo no está bien, que tenemos que buscar ayuda. Ok, y otra que también es importante, que también nos puede nosotros confundir, pensamos que nada más necesitamos ir a la óptica y demás, pero la vista borrosa. Sí, eso es muy importante. Cuando el azúcar está alto, siempre se va a presentar signos de visión borrosa. O sea, son síntomas para que usted los tenga ahí pues presentes. Obviamente no queremos alertarle, pero sí para que usted sea precavido, señora, señor, y usted también pues ahí en su casa usted pueda pues analizarlo esto, y si necesita recurrir a un médico o tener ayuda de un especialista, pues lo haga. La doctora acá nos mencionó mucha sed, necesidad de orinar frecuentemente, ¿verdad? Sentir mucha hambre, cansancio. Mucha hambre, mucho cansancio también. Ok, pérdida de peso, nos decía la doctora también, luego que hablamos de las úlceras, picazón en los genitales, ¿eso es? Sí, también, como te digo, el hecho de que haya humedad y demás, eso provoca también la aparición de hongos o demás, y eso puede empeorar a la persona muchísimo más si es diabética. Ok. Es un tema muy importante. Wow, todas las cosas que usted puede darse cuenta que padece de diabetes, pérdida de sensación o hormigueo en los pies, o que usted puede estar en una posición normal y ya usted lo siente. Sí. Y por último, me decía la doctora que la vista borrosa. Borrosa. Tenga usted pues estos síntomas presentes para que si en algún momento llega a tenerlos, pueda visitar a un especialista, porque la idea de nosotros es que usted se oriente y no sea víctima de la diabetes, porque en realidad es un mal que a nosotros acá en Costa Rica, pues por lo visto, y estas cifras que nos facilita la Caja Costarricense de Seguro Social, pues nos están alertando. Doctora,
nosotros tenemos un producto estrella que ya ustedes lo vieron porque a mí se me pasó. Pero en este caso es el glucol. Este producto a usted le va a ayudar muchísimo. Como decía la doctora, aquí la prevención es lo importante. Doctora. Sí, el glucol, un productazo, ¿verdad? Okay. Está hecho a base de canela, que la canela lo que nos va a ayudar es a bajar precisamente ese nivel de azúcar en sangre. Entonces también le vamos a ayudar un poquito a la producción de insulina, ¿verdad? Para que todo esté en orden. Entonces, igual, perdona, se puede complementar también si la persona ya es diabética con su tratamiento habitual. Okay. No es que digamos, si ya tengo mi tratamiento, voy a sustituirlo, pero sí es un excelente complemento. O sea, no tiene ninguna contraindicación, no. Más bien le va a ayudar. Exacto. Va a ayudar a ese medicamento que ya usted tiene, el glucol le va a ayudar. ¿Quiénes pueden tomar el glucol, doctora? Igual el tema de la prevención, como hablábamos, es muy importante. Si la persona ya sabe que tiene antecedentes, es prediabética, no me cuido y demás, soy candidato perfecto a tomarla. Obviamente sí está contraindicado en chicos, por supuesto, ¿verdad? A menos de que ya haya una predisposición y demás. Adelante de los 15 años ya lo pueden tomar, ¿verdad? Si hay algún tipo de sobrepeso y demás, antecedentes, ya lo pueden consumir. Si no, entonces en el momento que ya se sientan preparados. Perfecto, y si no, pues usted busca ayuda de su doctor de cabecera, inclusive también la doctora Silvia Vargas la puede asesorar, nada más me la busca en las farmacias AMPM. Ella en este caso se me encuentra en Cartago, entonces usted se me va a Cartago. Doctora, ¿dónde está usted en Cartago? Yo estoy en el Mall Paseo Metrópoli. Ok, perfecto. Ahí, si usted necesita conversar con ella, vaya y me la visita. Entonces, disminuye los niveles de azúcar en la sangre. Coayuda al restablecimiento del páncreas. Que era con la producción de la insulina. Qué importante es esto, antioxidante. Como antioxidante, también nos sirve para la piel, para las uñas, para el pelo, para las arrugas. Muy bien. Ahí ya tenemos varios beneficios adicionales. Aparte, sí, estamos cuidándonos de la diabetes y hice preventivo contra la diabetes tipo 2. Que era la que nosotros hablamos. Esta es, a ver si estoy bien, doctora. Esta... Ok, el cuerpo sí crea insulina, pero como que no es suficiente. Ok, no es suficiente. Ajá. Y no la direcciona bien. No la direcciona de la forma adecuada. Muy bien. No estoy mal, ¿no? Ya estamos aprendiendo. Y así, al igual que yo, usted tiene que aprender con los expertos que nos enseñan. Doctora, me decía usted, entonces, 15 años, ¿verdad, niños? Mayores de 15 años, en este caso, muy importante. Sí. El médico, pues, les da la autorización y demás. Uh-huh. De ahí, cualquier persona puede consumirlo. Sí, no hay ningún problema y no hay restricción de edad tampoco. Ok, y obviamente, lo normal, con las mujeres embarazadas, ¿verdad? Sí, por supuesto, obviamente, a menos de que la mujer embarazada ya tenga la diabetes gestacional, obviamente, muy importante consultar a su médico en ese momento, ¿verdad? Porque ya obviamente el tratamiento de ellas es un poco más estricto. Ok, perfecto. Doctora, dosis, en este caso, ¿cuánto sería el recomendado para Sí, se puede tomar dos veces al día. Dos veces al día. Mañana y en la noche. ¿Comidas? No hay problema. Ahí la persona nada más si padece un poquito de gastritis, ¿verdad? Uh-huh. Sí, recomendar lo que sea con alimentos. Okay. ¿Verdad? Para evitar un poquito la irritación, pero él es muy noble igual. Oh, perfecto. Glucol, ya lo sabe. Si usted, pues, quiere consumir ese producto, pues, búsquelo. Y si no, pues, nosotros acá en Salud y Alternativas, y obviamente Salud y Más, se lo regala. Lo único que tiene que hacer usted es ingrese. Ve acá, usted está viendo en pantalla. Esos son los pasos que usted debe seguir. Formar parte de esta gran familia de salud, esta familia de expertos, especialistas que quieren ayudarle a usted a mejorar su calidad de vida y al mismo tiempo queremos que se lleve este producto natural, glucol. Doctora, si usted no se me lo ganó, ¿dónde lo puede conseguir? Sí, en Farmacias AMPM, nosotros estamos ubicados en Cartago, la mayoría, ¿verdad? También tenemos en Pérez Celedón, en San Marcos de Tarrazú, en Turrialba, en Escazú y en Cartago, en la parte central, ahí estamos ubicados. Todo lado usted puede conseguir glucol y en este caso pues bordea Farmacias AMPM todo el país, así que ya lo sabe, usted nada más tiene... Váyase a una farmacia, AMPM, ahí usted lo puede conseguir. Y si no, pues acá nosotros en Salud y Más también se lo queremos obsequiar. Sencillo, doctora, muy fácil. Doctora, muchas gracias, pero cuéntenos, no sé, tal vez usted alguna recomendación que quiera darle a esas personas, cerrando la semana, que el tema de esta semana fue la diabetes, entonces para que pues ahí hagan conciencia en sus casas y obviamente también tengan ese conocimiento del producto natural. Sí, claro, yo le invito a la gente que se acerque a las farmacias, que pregunten todas esas dudas que tienen, ¿verdad? Que no se queden con esa espinita de qué será que lo que me está pasando, qué será, que se acercan a los laboratorios a hacerse los chequeos anuales.
es muy importante prevenir esta enfermedad y obviamente mucho más sus complicaciones. Entonces yo le invito a la gente para que se chequee, para que lleve un mejor estilo de vida también, muy importante. Bueno, ya saben, la invitación se la está pues dando la doctora. De igual forma, nosotros acá en las redes sociales de Salud Alternativa, Salud y Más, usted puede escribirnos, nosotros pues contactamos a la doctora en dos momentos, a la doctora así nos está diciendo, ella, mándenos sí, para claro. acá a la farmacia y todo listo, para que usted pueda tener este producto, para que usted mejore su calidad de vida, ayude a su familia, porque también si usted, pues, su papá, su mamá, un hermano, pues, tiene este padecimiento o está, pues, propenso a hacerlo, ¿verdad? Tiene alguno de los síntomas, pues, el glucol es una ayuda, pues, muy buena que usted, pues, puede llevarse a su casa y, obviamente, completamente natural, no le va a tener ningún efecto secundario. Doctora, muchas gracias, doctora, por acompañarnos. Muchas gracias, de verdad, por la invitación, de verdad. Yo no sé si es acompañarnos o yo soy el que me vengo a meter a Salud y Más, pero la verdad no, es muy que bien, de verdad. Me encanta, doctora, porque en este caso, como tenemos el contacto directo con el especialista y también nos habla de un producto, pues, sí. Evacuamos muchas dudas claro. que tal vez en casita también las tienen. Excelente, muchas gracias de verdad por la invitación. No, a usted las gracias, doctora Silvia Vargas de Farmacias AMPM, para que usted también me la vaya a buscar ahí a Cartago. Bueno, muchísimas gracias, cerramos esta semana con el tema de la diabetes. Ya sabe que usted puede ingresar a nuestras redes sociales, busque los temas, infórmese, también métase ahí, vea los productos que a usted le pueden servir para mejorar su calidad de vida. Muy sencillo, muy fácil. Volvemos la otra semana con más temas de salud acá en Salud y Más y Salud Alternativas. Gracias, hasta la próxima. Hasta luego. Bueno, y es el momento que usted estaba esperando para ganar producto natural con nosotros acá en Salud y Alternativas Más Conectados. Hoy en la semana de alimentación y diabetes tenemos el glucol, un suplemento alimenticio que a usted le va a funcionar súper bien. ¿Y qué es lo que tiene que hacer para ganárselo? Solamente siga los pasos que usted está viendo en este momento en pantalla para que forme parte de esta gran familia de salud que es Salud y Alternativas Más Conectados.